amigos como están buenos días tardes noches donde quiera que se encuentren esta es otra marca de relojes pequeña o un kickstarter que me acaba de mandar un reloj eh, me contactaron ellos y me dijeron que si podía hacer un review de uno de sus relojes y les pregunté que si estaban seguros me dijeron que sí entonces me mandaron un reloj ustedes saben lo que yo pienso de este tipo de piezas entonces tomen su propio criterio antes de eh, comprar cualquier tipo de piezas de estas voy a estar haciendo una micro cada mes eh, eso es lo que quiero empezar a hacer porque son muchos los correos que he estado diciéndoles que no quiero hacer sus reseñas de sus relojes pero pues ¿por qué no muchos de ustedes les gusta este tipo de relojes, entonces, eh, pues se me hace eh, como que un mal servicio no hacerles una reseña de vez en cuando. Entonces, una al mes no nos va a hacer daño a nadie, pero entonces, vamos a dar nuestra opinión 100% honesta de lo que pensamos de esta marca que se llama Astronic. Astronic, una marca de relojes de aviación, eh, sobre todo, este viene eh, inspirado en el helicóptero Apache. Y eh, sobre todo, aquí les voy a dejar el link en la descripción por si ustedes quieren pasar a ver. Más de sus modelos amigos Y pasen a verlos porque si sí tienen modelos interesantes Tienen un modelo turbión que, que van a sacar al mercado Que se me hace muy interesante el modelo turbión De ellos y su precio se me hace Que está oscilando entre los Mil dólares por un turbión Aunque sea un turbión eh, chino O no se me hace fuera de rango Porque si nos podemos ver En cualquier otra página Cualquier reloj con, con, una, con un balance Turbión nos va a costar alrededor de 800 a 1500 dólares chino entonces, eh, vamos a ver este reloj. Este no es el turbión, este es otro. Eh, si, si ustedes hacen clic en el link aquí abajo, eh, seguramente me van a mandar el turbión eh, pronto para que también les haga una reseña de este. Pero vamos a destapar este reloj Astranic. La caja, la caja se me hace muy bien, igual inspirada en, en, en un helicóptero Apache. La, la presentación, como, como siempre, de estos relojes se me hace muy buena la presentación de estos relojes. La caja bastante difícil de abrir de este reloj. Y cuando abrimos este reloj podemos ver que viene con una tarjeta de garantía. Aquí viene el día que me lo mandaron, 22 de julio. Este es el reloj y la firma de la garantía. Viene con un trapo, eh, con, con una microfibra, igual con el logotipo de Astronic. Y si sacamos el reloj de aquí y le quitamos el plástico, vamos a ver si le podemos quitar el plástico. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos aquí... Este reloj, como les digo, inspirado en un a, helicóptero Apache. Este reloj viene completamente esqueleto. Eh, Entonces, eh, vamos a ver cómo, cómo se porta este reloj puesto en la muñeca. Como ustedes pueden apreciar, viene con la, eh, con la correa a un lado. Este lo podemos quitar. Entonces, presentación está bastante bien. Vamos a armar este reloj para ver cómo se ve ya completamente armado. Ok amigos, saliendo de la caja, problema número uno. Eh, este debe de tener dos, eh, le llaman quick release o de, de, de separación rápida para quitar y poner el extensible. Y podemos ver que de este lado, lo dejaron vacío. De este lado no tenemos el perno eh, de... de de separación rápida para ponerlo entonces déjenme le pongo un perno para poder armar este reloj pero eh, pues yo creo que les va a venir así con este control sin un perno inmediatamente eh, luego luego saliendo de la caja ok amigos control de calidad ya vamos mal con el control de calidad porque como ustedes pueden ver aquí lleva pernos de eh, separación rápida y aquí le tuve que poner un perno yo de los míos porque los pernos no no venían completos como deben de ser si ustedes van a comprar un reloj nuevo obviamente creo que lo van a querer con dos pernos no nada más uno de un lado vamos a enfocarnos en la máquina ok astronic control de calidad les sugiero un poquito más ok la maquinaria podemos ver aquí el centro que tenemos esta rueda difícil de leer esta rueda va a ser del de segundero el segundero va aquí alrededor está eh, esqueletizado bonito aunque no lo crean si sí me agrada un poquito el esqueletizado de este reloj los detalles, los detalles de la, de la manecilla amarilla. Lo único que se me hace un poquito difícil de leer eh, son las manecillas de la hora y del minuto, que son las importantes, ¿verdad? Me hubiera gustado que hubieran podido resaltar un poquito más. El detallado en el reloj, el reloj en sí está bonito, como tiene dos tonos, no es un esqueletizado simplemente en cromo. Le ponemos una plancheta del mismo tono de la maquinaria y ya, no, aquí sí quisieron eh, dispersar un poquito la diferencia de colores, amigos. Entonces, el bisel. El bisel es una de las partes que sí me agrada del reloj. El bisel azul se ve bonito. El diseño en sí, el diseño es un diseño bonito. Me gusta cómo tiene el color azul que juega un poco con la luz. Y podemos ver que todo este reloj viene satinado. Está bien hecho el reloj. Me gustó cómo le dieron como el acabado arenoso aquí en los lados. Esa es una parte que me gustó y ese acabado se corre a todo el reloj. Este reloj dicen que es a prueba de eh, huellas porque eh, con la manera en que le dieron el detalle al reloj eh, no, no se quedan las huellas dactilares eh, como en muchos otros relojes cuando los tocamos quedan todos llenos de huella este reloj viene con cristal zafiro eh, esto según las instrucciones de ellos viene con cristal zafiro y está latiendo a 28.800 pulsaciones por hora y como lo podemos ver por la parte de atrás la parte de atrás no se ve nada mal no viene enroscada la parte de atrás viene con tornillo entonces eh, pues es, es un detalle bonito, este, este detalle de que venga atornillada con tornillos individuales, eh, muchas veces es de un reloj de alta orología y aquí nos lo están dando en Astronic y podemos ver Astronic 10 atmósferas eh, que, que es completamente de acero inox inoxidable y aquí por un lado nos está diciendo que es automático y que viene con cristal zafiro. No contamos con rosca en la corona. Puesto en la muñeca este reloj lo pueden ver cómo se ve. Aquí de este lado tal vez no esté articulando bien el extensible como debe de porque no viene con el perno adecuado, amigos. Pero como lo pueden ver puesto en la muñeca, no se ve tan, tan de lo peor o sea, esta parte que se levanta aquí pues tampoco se ve tan de lo mejor amigos, podemos ver que los colores del reloj eh, se ven bastante bien, juegan con la luz un poco el bisel, el azul del bisel como les repito nuevamente, es lo que más me gustó de este reloj, si le tengo que dar algunos puntos buenos, es el bisel del reloj y que viene atornillada la parte de atrás del reloj, son los puntos buenos que le voy a dar a este reloj, dimensiones del reloj ahorita se los voy a dar a continuación amigos, pero puestos en la muñeca ustedes pueden ver, hay trabajado, en el, 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 la manera en que trabajaron el, el acero me gustó en la manera en que lo trabajaron como juega sí como aspas de helicóptero eh, o no sé qué estaban tratando de hacer con este tipo de cortes eh, ellos en en Australian, pero esa parte sí me agradó y la calidad del extensible me encantó eso sí esta calidad de extensibles eh, ni hablar vamos a ver las dimensiones de las piezas aquí la dimensión de la pieza es 46.7 47 milímetros de punta a punta es difícil medirlo sin las los guardia coronas porque eh, pues están aquí demasiado demasiado grandes podemos ver que la corona no sienta hasta adentro la corona de el, el stem, el palo de la corona, debieron de haberlo cortado un milímetro más para que la corona abrazara completamente la caja. Podemos ver aquí esta separación. Esa separación lo único que nos va a hacer es dejarnos entrar algo de agua al movimiento. Entonces, las 10 atmósferas a lo mejor ahí se van por la ventana. El grosor del reloj podemos ver que es de 15 milímetros, el grosor del reloj. Y el punta a punta de la pieza va a ser de. 51 milímetros, amigos. Amigos, como les digo, tomen sus propias decisiones, usen su criterio antes de adquirir piezas así. Pero este me los mandan al canal, yo hago el video. Y como les dije, uno al mes. Eso es lo que vamos a hacer, amigos. El segundero, o sea, eh, tiene el, el, los, los marcadores del segundero aquí. Pero básicamente no se ve nada hasta que llegamos a lo rojo. Bastante ocupado. Con el esqueletizado de este movimiento, amigos. Para los que son fans de los movimientos esqueletizados, a lo mejor es una pieza para ustedes, porque conseguir una pieza de alta urología esqueletizada va a ser demasiado, demasiado caro, amigos. Entonces, esto es algo a lo mejor para este tipo de personas que pueden ir a verlos. Podemos ver aquí cómo el balance está girando, se ve cómo gira, y cuando le damos cuerda manual, podemos ver cómo el resorte principal eh, se empieza a enrollar, que es una parte. Que me agrada. Aquí ya está a cuerda completa, entonces no va a agarrar más cuerda. El extensible, el extensible está bien trabajado. El extensible sí tiene un trabajo de un reloj de alta calidad. Tenemos, tenemos seguro de mariposa, como podemos ver. Lo, lo cerramos aquí y tenemos los dos activadores laterales para abrirlo. Y podemos ver que está bien trabajado aquí el extensible de este reloj. En cuanto a metal, está muy bien trabajado el metal de este reloj. Les voy a dar las opiniones honestas en todos, amigos. Entonces, no nomás en una parte o en otra. No me gustó el control de calidad que no haya tenido un perno de un lado. No me agradó para nada. Eh, la, el movimiento esqueletizado se me hace bien esqueletizado. Una cosa que ellos prometen es de que todos estos relojes están regulados a mano. Eso es algo que me agrada. Si sí es cierto que estén regulados a mano este tipo de relojes, amigos. La corona, podemos ver que viene con el logotipo de Astronic también la corona entonces loom, loom va a ser muy poco el loom que tenga este reloj vamos a ver qué tal está el loom ok el loom del reloj está básico eh, no pudieron no pudieron darnos toda la manecilla de loom simplemente nos dieron unos puntitos de loom aquí entonces loom también está bastante básico este reloj Amigos, aquí lo tienen, una micro más un reloj Kickstarter. Por favor, pasen a ver el proyecto que tienen. Si pasan a ver ustedes ese proyecto, entonces tal vez nos manden el turbión que es el que más nos interesa ver. Aquí este reloj es un reloj como muchos otros que podemos encontrar en el mercado y como ya les platicé a ellos, a mí me gustaría traerles el turbión a ustedes, pero todavía no estaba en producción ese reloj. Pero si ustedes hacen, hacen clic al link aquí abajito y ven que bastante gente viene a verlo, entonces nos van a mandar el turbión para también darles una reseña honesta de ese reloj, amigos. Este reloj se me, se me figura un reloj, o sea, es un reloj bonito. ¿Para qué son cosas? Es un reloj, como les dije, el, el material está bien trabajado, pero de ahí en más le falta algo a la pieza. El precio no está exageradamente caro eso también me gusta este reloj está entre 350 y 450 dólares pero ustedes saben en mi opinión podemos bueno ustedes saben mi opinión de acuerdo a estas piezas amigos entonces eh, explicarlo está de más por favor den aunque no les haya gustado el reloj denle like a este video si me hacen favor ustedes eh, eso impulsa al canal cada que me dejan dedo para abajo me quitan impulso al canal pero sí aunque no les haya gustado el reloj como les repito eh, Cualquier cosa, cualquier comentario, déjenmelo aquí abajito, amigos. Voy a tratar de hacer uno de estos videos mensuales y este, mientras muchos de ustedes me lo pidan de micros, yo voy a estar trayendo este tipo de relojes mensualmente, amigos. Amigos, cuídense mucho. Un abrazo a todos y los veré en la próxima. Gracias. A